Continuando con el mensaje de la semana pasada, en que el Señor nos recordaba que la medida que usemos la usarán con nosotros, en esta ocasión el Evangelio añade un punto nuevo, repito, continuando con el anterior, el juicio. El juicio. Y dice Jesús, bueno, pues tú estás con muchos deseos de juzgar, estás continuamente juzgando al prójimo, pero ¿no te estás dando cuenta de que quizá estás viendo la paja en el ojo ajeno y no estás viendo la viga que tienes en el tuyo? Es decir, si eres tan duro en el juicio, si no solamente ves circunstancias, sino que analizas esas circunstancias y condenas, si tú más allá de los hechos entras a juzgar y condenar a la persona, oye, estás a ti mismo juzgándote, estás a ti mismo también condenando, porque la medida que uses la usarán contigo. Por lo tanto, no es que el Señor nos dice que no tenemos que tener ojos para ver. Es inevitable, y además hay personas que tienen la misión importantísima de ser jueces. Bueno, sí, pero lo que el Señor nos dice es que dejemos a Dios que haga la tarea de Dios. Es decir, que dejemos a Dios que juzgue el interior de las personas. Porque tú puedes, si es que tú puedes, que tienes esa tarea, juzgar las obras de las personas, y aún así hay que tener en cuenta todas las circunstancias, porque a veces son apariencias más que realidades, o incluso pueden ser acusaciones falsas. Pero aunque haya hecho eso, tú puedes y debes quizá condenar los hechos, pero entrar en la persona, juzgar a la persona. Por eso el Señor insiste: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. No se refiere el Señor a las obras, se refiere a la persona. La Iglesia siempre ha dicho que se condena el pecado y se salva al pecador. Salvar la persona es la obra más grande de la misericordia divina. Para eso ha venido el Señor. No para ser tolerante con el pecado, sino para ser misericordioso con el pecador. Cuando el pecador está arrepentido, intenta cambiar, hace todo el esfuerzo por cambiar y por secundar la gracia de Dios. Repito, creo que esto es especialmente importante en una época donde los chismorreos ya han pasado del nivel local, diríamos pueblerino, a los medios de comunicación. La de cosas que se pueden decir hoy de forma impune a través de las redes. La de calumnias, insultos. Es espectacular. No solamente la noticia que se publica, sino los comentarios que vienen después de lectores o de televidentes a esa noticia. La de cosas espantosas que se pueden decir de cualquiera, repito, de forma impune. No hay ninguna ley que eso lo prohíba o lo castigue. Es una situación bastante difícil. La que estamos viviendo, además, en ese sentido, la que estamos viviendo todos, naturalmente más aquellas personas que son famosas, pienso actores, actrices, políticos, también sacerdotes, obispos, el Santo Padre. Las palabras de Jesús son muy claras. Fíjate más bien en la viga que tienes en tu ojo antes que fijarte en la paja del ojo ajeno. Cúrate a ti mismo. Cúrate a ti mismo. Quita la viga de tu ojo y así podrás ver mejor cuáles son los defectos del prójimo. Mientras tanto, te estás excusando con los defectos del prójimo para no curarte a ti mismo, para no ver tus propios defectos.